¿Qué tal, mi gente? Aquí andamos en un nuevo video, una nueva aventura. Aquí nos encontramos unos pilares de cemento. No sé de qué, para qué los utilizaría. Pero ahí está otra pila, vamos a ver. Y ahí están unos árboles con zapatos colgados. ¿Qué tal, mi gente? Aquí andamos en una nueva aventura. Aquí parecía que era cemento aquí. ¿Qué sería aquí? Una casa. Y pues aquí andamos en otra. Bueno, te voy a enseñar aquí. Parece que aquí había era un cuarto. Anteriormente era como un ranchito aquí. Gente, había gente aquí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Miren, ahí está esto de cemento. Le digo que parece que era como un cuartito. Acá también hay algo de cemento. Vamos a ver qué es, mira. Vamos a arrimarnos. Una pila, mira, parece que es una pila esta donde juntaban agua. Oh, no, eso sí, oh, sí, aquí está, mira, ahí está. Era un molino de con los que almacenaban el agua. Ahí está, mira. Ahí está, donde almacenaban el agua. Bueno, vamos a seguir avanzando. Miren, aquí me encontré un árbol lleno de zapatos. Parece que aquí había gente, gente indigente. Y aquí está, mira, lleno de zapatos. Déjale, tomo una toma bonita antes de que se miren bien. Mira. Lo que es no tener trabajo, no tener que hacer. La gente aquí, yo pienso que esto lo hizo gente, gente que vivía aquí, gente indigente, que no tienen hogar. Miren, estoy todo más lejos, me retiro para agarrarlo bien. Ahí está, miren. Pienso que es gente que, y abajo también, miren. Gente que no tenía hogar, se vienen a vivir acá a las orillas de la ciudad. Y hay más zapatos que ya se cayeron, ¿eh? Ahí están los zapatos caídos, caídos, hay más, miren. Y aquí están todos los zapatos, miren. Miren. Hasta un carro le colgaron, audífonos. Ahí está el árbol de los zapatos. Así lo vamos a poner. El árbol de los zapatos, mira. Y aquí está un colchón, mira. Una llanta. Allá está otro árbol también que tiene zapatos. Y vamos a seguir aquí. Allá vamos ahorita para allá a ese matorral. A ver qué nos encontramos allá. ¿Cómo ven? Aquí la gente que es sin hogar, yo pienso que es gente que vivía sin hogar, la que se venía aquí a venir a vivir para acá. Y ahí está, se pusieron a hacer algo, pues, a colgar los zapatos para distraerse. Ahí están, miren los zapatos. Ahí está, me parece. Ok, pues vamos a seguir avanzando. Aquí está otro, mira. Otro árbol.
Y aquí pues siempre la gente le gusta venir a tirar su basura aquí a las orillas de las ciudades. Y aquí está otro arbolito que tiene zapatos. También aquí, mira. Aquí la gente haciendo esto. Ahí están, mira. Árbol con zapatos. Y abajo pues hay bastante basura. Aquí está un árbol, una sombra muy buena. Más que está hay mucha basura. Aquí se venía la gente a vivir, yo creo que la gente que no tenía, gente indigente que se le enoja, que no tienen hogar. Y la gente aquí pues tirando su basura también, pues. Hasta dónde viene la gente a tirar la basura, mira. Ahí está. Están los basureros. Vamos a seguir mirando aquí. Aquí tomando desde otro ángulo los árboles con los zapatos. Y allá está el otro. Vamos a seguir. Aquí sí parece que aquí es donde vivían. Aquí vamos a meternos a este árbol. Mira. Ahí tenía muchas cosas. Y sí, se mira. Y aquí zapatos. Un sofá, dos sofás aquí. Mira. Y más zapatos, sí, yo pienso que aquí estaba la gente que colectaba los zapatos para. Y aquí vivían, miren, debajo de este árbol. Pasó. Sí, un ruido. Oh, mira lo que está ahí junto a la un águila. Me asustó y dije, pues ¿por qué? ¿Qué se oye ahí? Miren, parece que está enferma. Vamos a arrimarnos poquito a ver si se deja llegar, mira. Es un águila. Me asustó. Vamos hasta acá. Mira, es chiquita, está chiquita. Está chiquita esta águila. Miren, miren. Miren, el águila está chiquita. Es baby. Es un baby. Aquí estaba debajo, me asustó. Y es un águila baby. Sería bueno agarrarla, pero no traigo guantes. O está herida. No, es baby. Todavía está baby. Déjense la enseño otra vez. Miren, ahí está. Vamos a ver si no nos ataca. Hola, baby. Mira. Está chica. Estas las pueden agarrar, pero. Pero se mueren de coraje, yo pienso que no hay como vivan en su hábitat natural. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? A ver, dinos algo. Te hablo, dinos algo. Se quería ir en la bicicleta, mira.
Okay. ¿Sabe? Tiene una ala quebrada, por eso no vuela, no hace nada. Yo creo que si no la vamos a llevar para curarla, miren, ahí está la alita, miren. Ahí está. Y dale de comer. Si no se va a morir. Sí, ahí tiene su ala quebrada, por eso no, miren, ahí está. Tiene la ala quebrada. Entonces si no la vamos a tener que llevar a lo mejor. Pero el problema que no traíamos guantes y si nos agarra, nos muerde, ¿para qué les cuento? Nos arranca el pedazo. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, como ven, ya me puse en algo complicado de este animal. Si lo dejo, ahí se va a morir. Y si me lo llevo, tendría que llevarlo con un veterinario para que le cure su alita, es la que tiene quebrada, la tiene golpeada. Alguien le tiró algún balazo o un pleito. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Si dejarlo, pues se va a morir. Se va a morir. Al dejarlo, se va a morir. Entonces lo que vamos a hacer. Híjole, me lo tengo que, no sé si me lo llevo. Darle de comer. Que se recupere, ya que se recupere, traerlo para atrás. Pero el problema, como les digo, no traigo guantes. Necesitaría ir a la casa a traer unos guantes para agarrarlo. Pero lo malo que cuando vaya con los ya no lo va a encontrar, se va a meter debajo de esos matorrales y ya para sacarlo ahí va a estar más difícil. El chiste es ahorita aprovecharlo. Aprovechar ahorita que estamos aquí. Pues de pensarte. Bueno, aquí me despido en este video, mis compañeros, amigos, y vamos a ver qué hacemos con ese animal. Hasta la próxima.